Y así es como recibimos las primeras desesperanzas. Pero claro que en el devenir de la vida nos aguardan nuevas ilusiones, ¿verdad? Y esas ilusiones son las que nos llevan a buscar nuevos ideales. Y obviamente, entre los ideales, no puede faltar el ideal de... ¿El ideal de la mujer? ¿O no? Y tú no puedes negar que todo este amor nació para ti. Y tú, con solo mirar, puedes gobernar a mi corazón, pequeña mujer, tienes mi querer, rendido a tus pies. Y tú, no puedes negar que todo este amor nació para ti. Y tú no puedes dejar que muera este amor que hoy vive por ti. Y tú, pequeña mujer, tienes mi querer, rendido a tus pies. Y tú. Puedes negar que todo este amor nació para ti. Y tú no puedes dejar que muera este amor que hoy vive por ti. Y tú, pequeña mujer, tienes mi querer, rendido a tus pies. Tú, pequeña mujer, tienes mi querer, rendido a tus pies y a tus pies. Gracias. Linda. Pero también no podemos dejar de descontar el hecho que la vida esa vieja tramposa y taimada, a veces nos juega con cartas marcadas. Y es recién, al final de la partida, cuando a veces comprendemos que... Hoy puedo comprender qué injusto que es el tiempo, llevándome a vivir en esta situación. Podría yo tener la dicha entre mis manos, pero no puede ser, existe una razón. Te puedo yo creer como nadie te quiso, y puedo ser quizá tu última ilusión, pero prefiero dar la espalda a mi cariño, porque no quiero yo romper tu corazón. No quiero dar mi amor para luego quitarlo, no quiero yo acosar de nuevo tu dolor. No quiero cometer lo que otros cometieron, porque yo pienso que mereces lo mejor. Prefiero contener todo lo que yo siento, y sin soñar contigo vivir la realidad. Podría amarte tanto, quedarme sin aliento, pero no puedo.
puede ser. Me doblas en el alma. Podría amarte tanto, quedarme sin aliento, pero no puede ser. Me doblas en edad. Es así como la vida a veces suele hacernos esas jugarretas. Claro que son jugarretas que forman parte del aprendizaje, porque allí mayormente es donde aprendemos que cuando se fuerza algo hacia un fin, casi siempre se produce lo contrario. Pero lógicamente que para que haya existido un desencuentro, antes tuvo que haber existido un deseo. Porque el mundo existe por los deseos realizados. No hay otra. Y si no es así, por ejemplo, ustedes y yo esta noche estamos aquí gracias al deseo. Y si no es así, que me lo desmienta mamá y papá.